guaré, no, nada que ver. ¡Ah! Hay que estudiar. Saque los cuadernos. Hace rato que está fuera de training. No, po, es que tía, yo quiero ver el mundial, po. Quería ver los partidos del mundial. ¿Y para qué quiere ver el mundial si no juega nada? Chile no juega. Es que estoy hinchando por Perú, pe. ¿Para qué quiere ver el fútbol si Chile no juega? ¡Ah, tía, qué pesado! Oiga, estaba viendo en las noticias que por los resultados del Mundial, Perú tiene posibilidad de toparse con Argentina. ¿En serio, tía? ¿Perú se puede topar con Argentina? ¡Sí! ¡Sí! ¡En el aeropuerto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah, qué pesada, ya, tía! Oiga, estudia para las pruebas. Vamos, a estudiar. Ya pues, estudie. Ya, pero si mi mamá se va a sentir orgullosa igual de mí. Porque yo me va a ir bien en todas las pruebas semestrales. ¡Uy! Oh, ¿estudió mucho? No, pero me hice torpedo, mire. ¡Oh! ¿Eh? ¡Miguelito! Las pruebas no se pasan con torpedos. Se copia del celular. No, Miguelito, tampoco se pasan así. Mire, venga para acá. Tía, ¿y entonces cómo hago para pasar la prueba? Venga. ¿Para pasar de curso? Mire, yo le voy a explicar. Ya. Le voy a explicar, hablo como peruana. Poquitito, pues. Las pruebas se pasan, míreme, ya, estudiando. Para ser un gran hombre, usted tiene que estudiar. Ahora entiendo por qué no crecí. Claro. Ya, pero tía, lo que pasa es que yo le quiero decir algo. Dígame. Lo que pasa, tía, es que yo quiero ser un deportista. Y yo quiero ganar muchos millones y ser un hombre famoso. A ver, pero ¿para qué quieres ser deportista, Miguelito? Mire, yo lo voy a contar. A los deportistas que corren se les atrofia el cerebro. ¿En serio? Sí, y como no estudian, son personas incultas, son vagos, les gusta la noche, son bohemios, les gustan las mujeres, el alcohol, son promiscuos. Buenas tardes. Salen para allá, buenas tardes. Los deportistas son gente maravillosa, maravillosa. Todos deberían hacer deporte porque el deporte alegra el país. El tenista chileno más grande de todos los tiempos. ¡Fernando González! El otro. No.
Río? Uy, que lo tiene para el gato la operación. No, niño, el otro, soy Nicolás Massú. ¡Nicolás Massú! ¡Nicolás Massú! ¿Quién es Nicolás Massú? Miguelito, ¿cómo no vas a saber quién es Nicolás Massú? Él es el capitán de la Copa Davis. ¿Ya? Medalla de oro en Atenas 2004. Doble medalla de oro. Ay, perdón, me retracto. ¡Doble medalla de oro! ¡Qué maravilla! Además, él es el que inventó esa frase tan conocida que dice: en la vida no hay nada imposible, weón, ninguna weá. Ay, perdón, ¿qué dije? Perdón, ¿qué dije? Se me salió. Él fue el creador. ¿En serio? Sí. Oiga, venga, siéntese por acá, venga, ven, Miguelitos, gánese por acá. Gánese por ahí, gánese por acá, por allá, por acá. Oiga, y cuénteme. Me pasa otra cosa. Pero también le vienen las toronteras a usted. Sí, es que soy virgen. Te pone nervioso cerca. Oiga, ¿qué lo trae por acá? Ah, mira, ando buscando talento y pensaba que a lo mejor acá había alguno. ¿Existe alguien o no? ¿Talento de, para el tenis? Sí, para el deporte. ¿Qué es eso? Sí, aquí en la casa hay uno. ¿Dónde? Yo, po. ¿Y cómo te llamas tú? Miguelito. Ah, mira, Juanito. No, Miguelito. Ah, Pedrito. ¡Miguelito, weón! ¡Miguelito! Miguelito. Bueno, ¿querés ser tenista o no? ¡Sí! ¡Sí, me gustaría ser tenista! ¡Yo, mi sueño es ser tenista! Oiga, oiga, don Nico, cuénteme, ¿usted desde niño siempre quiso ser tenista? Siempre. Oiga, ¿y cuál es lo más lindo de, ser, de tener esa carrera de tenis? Comer semina rica. Además. Oiga, cuénteme. Tener una mansión. ¿Ya? ¿Qué es lo peor de la carrera de tenista? Que la mamá te espante las pololas. ¡Miguelito! Suficiente. Bueno, Miguelito, ¿te gustaría aprender a jugar tenis o no? Sí, sí, de verdad, mi sueño es ser tenista. Ya, pero primero tenés que verte como tenista, po. Ay, espérese, la mamá tiene adentro unos disfraces. Mire, de tenista, yo lo voy a vestir. Uy, y lo traigo en un ratito. Ya, dale. Ya voy a vestir, me voy a cambiar. Sí, me voy a cambiar y vengo al tiro. Ya. Vaya, ya, vaya, busquen los disfraces, yo voy a abrir la puerta. Voy al tiro donde Nicolás. Buenas noches. Ah. Buenas noches. ¿A quién viene por acá? Sabes que usted sabe que a mí no me gusta molestar mucho. No, para nada. Oiga, disculpe, pero es que yo le quería pedir un favor bien grande, como ustedes son tan generosos acá. Y ahora que estamos en invierno, es que no tuviera algo para abrigarme, porque para capear el frío sería bueno. Mire, cuando nevó, la señora Paola, mi vecina, le regaló todas las frazadas que ella tenía. Ah. Ahora, lo único que nos queda para abrigarnos y calentarnos es esta estufa, sí. Nada más. Uy, gracias, se pasó. No, es que se van a estar tan contentos en un lugar allá conmigo. Las otras cosas me las robaron. Sí, sí fue. Pero, oiga, esta estufa es a gas o a parafina. A gas, pero no tenemos gas. No hay gas, no ha llegado, así que no. ¡Aquí llegó el gas! ¡Uy, la mansa cueita! Gracias. Ya. Gracias, mira, se pasó. No, oiga, lo que pasa es que... muy gentil. Gracias, muy amable. Oiga, usted sabe que a mí no me gusta molestar. No, lo sé, para nada. Pero ¿no será posible, ya que me dio gentilmente todo esto, un pancito para comer, porque tengo un hambre y no hemos comido hace como 2 días? Mire, la verdad es que no tenemos nada. Mire, lo único que nos queda es este pan. Pero yo tengo que darle a Miguelito, tengo que esperar. Oiga, pero igual, pues, ¿no tiene marraqueta? Sí, ¿cierto? No, lo único que tenemos es eso. ¿Qué? ¿Este es tan fome, este pan, po? Sí, en el hogar igual, te sabe que mi mamá siempre me dijo, nunca hay que ser regodión en la vida, y agradecido. Gracias. De muy nada. Amable, igual los cabros van a agradecerlo. Bueno, claro. Está fresquito. Ya. Ya. Oiga. Dígame. Disculpe, pero como es tan fome este pan. Algo para ponerle, po. Jamón, quesito, no tuviera. Una langueteada de mantequilla. No, nos queda nada. Lo único que tengo son estos huevitos.
¿Huevos de campo? Tengo que hacerlos durar. No, son de campo. ¿Y de, de lo otro? Sí, pues. Bueno, total, a caballo regalado. ¿Será? Oiga, qué gentil, muy... Se pasó. Ay. Muy amable. Oh. Gracias. Muy amable. Uy, aquí parece que me picó algo. No. Ya, pues. Muy gentil, que esté muy bien. Ya. Chao. Que le vaya bien. ¿Qué, se vaya al sillón? Perdón, pero... ¿Es usted? ¿Nicolás Mazú? ¿Cómo estamos? Perdón. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué tal? Oiga, pero es un gusto conocerlo. Igualmente. ¿Cómo va? ¡Estoy llorando! Oiga. Sema. Muchas gracias. Oiga, y... Cuéntame. ¿Quién era niño? Panchito. Yo, po. Le quiero... No tuviera una monedita que me diera para capear un poquito el frío, porque sabe que... ¿Tengo algo? Es que sabe que estoy mal y el frío me ha tenido mal. Y... Ya, pero tendré que cambiar, po. No, pero con eso estamos listos. No, sí, estamos bien. Yo después le traigo el vuelto, ¿no? ¿Seguro? Me comprometo a entregárselo con la señora con bigote. Yo se lo... Se ¿Magnolia? Lo no te creo nada. Magnolia bigote. ¿Ya? La combi. Yo, y ahí, en una esa, le compro una Presto Barba de regalo a la señora. ¿Ya? Ya. Muy amable. Te espero. No, oiga, no se moleste, pero... Es que, ¿sabes? Lo que pasa es que yo hace como 2 semanas atrás... Estaba en el restaurante que queda como 4 cuadras más allá. Y sabe quién vi salir ahí. ¿A quién? Al Fernando González. ¿En serio? Mira, sí, y andaba con una mina, la... No, mejor no. ¿Ya ahí? No. Oiga, ¿y sabe qué? Él me dio 50 lucas, sí, vos. Sí, pero es que él gana más plata que yo, po. Pero igual me dio, po. Yo también, ¿sabe? Te di, po. Sí, pero lo que pasa es que él se nota que es generoso. Él da sin pedir nada a cambio. Está bien, po. Y hay gente que es envidiosa y teniendo más. Podrían increíble, ¿eh? Impregnarse en ello algunos. Yo creo. Así pero debería, bueno, ser, po. Ya. Así el reino de Dios, po. Bueno, ya. Bien. Y trae vuelto, po. Ya, po. Sí, no. Tranquilo. Ya, Panchito. Ya, po. Cuídate. Estoy llorando. Chao. Ya, Que le vaya bien. Ya. Gracias, señora Bigotita. Oiga, me eche una manito. Chuta. Oh. Bueno. Oiga, pero... ¡Va a romper los huevos! No sería la primera vez que se le desparraman los huevos. Sí, son bien especiales, ¿eh? Miren, los huevos ni se quebran estas cuestiones. ¡Ah! Es que están duros. Ya, sí, llévese los que tenga ahí, si no me los dejo por acá. Tiene más huevos, los huevos más duros que... Ya, me echo una mano, no sea petapo. No, sí, ya lo... Ya, pues, usted sabe que no me gusta molestar. No, sí, lo tengo súper claro. Disculpen, ¿eh? Que estén muy bien. Ya. Chao. Cuidado con los bien. Huevos que tiene ahí. Ya. Quiere... Llévese todo. Ya. Ojalá que se afeite mañana, Dios. El... Gracias, es insoportable. Ya. Gracias. Menos mal que no se llevó el queque. Algo ¿había queque? Queque. Oiga. Gracias. Gracias. El pedacito que sea. Muy amable. No le queda manjar, ¿cierto? No, nada. No me queda nada. No me dejó la cuerera. Muchas gracias. No hay de qué, ya. Que le entre en provecho. Ya, me tengo que ir. No, don Nico, espérese, por favor. Miguelito debe estar por venir. Espérese. Miguelito, hijo, apúrese, pues. Venga, que el prenda. No, es que no me gusta cómo me veo. Ya, no, me voy, no, si se ve hermoso. Espérese, no quiero salir. Miguelito, ven, prenda. Qué vergüenza. No, Don Nico, espéralo. Ay, ya, ven, prenda. No, ¿por qué no, po? Ven, Miguelito, se va a ver precioso. Venga, no, ven. No, me gusta. ¿Cómo me veo? Ya, mierda, estoy igual a la mamá, ya. No, es que no me gusta. Ya, bien. Ya, se va a ir, va a perder su oportunidad. ¿Se va? Ya, si ahí voy, no se va. ¡Ay, mire que se ve lindo! La le quedó precioso, a ver. Bueno, este traje era para una compañerita de Miguelito que se lo hizo la señora Paola, pero él igual se ve hermoso, mire. Ya, niñita, mira, ven a buscar la raqueta. Niñito. Ven a buscar la raqueta. ¿Te parece a la Kurnikova? Ya. No, por el otro lado, por acá. Ya. Primero, tenés que hacer un servicio. Mira, así. Ahí tiene servicio. No, nada que ver eso, no. Ya afuera. Ah, no. Ay. Mira, así, así. Ah. Te ponía acá. Ya. Ves para adelante. Y así, así. ¡Eh! Y gritáis también. ¡Uy, qué músculos! Ah, a ver, dale. ¡Ya! ¡Muy bien!
No, pero como machito. Dale, dale. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Dale. Repítalo. A ver. Fácil, mira. A ver. Te concentras, tiras el pelo un poco para arriba. Y así que le pegáis. Dale. Y el brazo. ¡Ay, qué bonito! No me mejor. Sale, no me a sale. Ver, mejor un revés. Dale, a ver. No, mal, mal, mal. Ya, ¿y de derecha? El Quique. Ya, mejor, ¿sabes me qué? Debe el Mercedes-Benz. Una volea, dale. ¿Ah? ¿Una volea? No, no. ¿Sabes qué? No sabéis nada, ya. Me aburrí, no. Chao. No, pero, ¿qué pasa? Ya, bueno, Quique, ya, y gracias, que le vaya bien. Ya, a ver. Un desastre. Ya, Miguelito. Siéntese acá y póngase inmediatamente a estudiar para las pruebas semestrales. Ya, no nos queda mucho tiempo. ¿Mm? No, tía, ¿qué le pasa? No, es que me duele la guatita. Ah, empezamos ya. ¿Cómo ya de repente le va a doler la guatita? Me duele, sí, de verdad. A ver, me Miguelito, duele la guatita. No me estará mintiendo. No, tía, se lo prometo. No me está mintiendo. Ay, me duele la guatita. Ay, es verdad. Ya, es verdad. Ya, tranquilo, no, tranquilo, nos vamos a ir a urgencia. Ya, nos vamos a urgencia. Ay, vamos, vamos a urgencia. Ya, ya, ya. Ya, ya, me... ya tranquilo. Ya, 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 vamos a urgencia. Apendicitis, le duele mucho la guata. Fuerte, acompáñame. Vamos, y te mando la apendicitis urgente. ¡Que sea! ¡Opa! Ya. Ok, ya, tranquilo. Para acá, para acá. Para acá, para acá. Para acá. Ahí, ya. Ahí sí. A ver, no, no, no. ¡Opa! Ahí. Ahí sí. Ya, a ver. A ver, tranquilo, tranquilo. Si te, si te aprieto aquí, ¿te duele? ¡Ay, sí! Ya, no, no, entonces... ¡Ay, ay! ¡Oh, no, qué tan chiquitito! ¡Ay, ay! Estira la pierna. Si te aprieto aquí, ¿duele? A ver, y si aprieto con las dos manitos aquí en la guatita, ¿duele? Eso era todo, solamente un pedito atravesado. Así que el niño se puede ir a la casa. ¡Pedacito, no! ¡Bien, campeón! ¡Ay, qué lindo, Jackie! Bueno, me imagino. Muy bien. Vamos a la casa, imagínense después de la apendicitis y le digo yo a su mamá que me dejó quitar. Cuidando, después le digo, me hace tirar para la vida. El niño tiene apendicitis, imagínense, me habría dicho que yo soy la culpable. Y no, pues yo lo cuidaste todo el rato. ¿Cómo se le ocurre? Imagínense, yo soy tan tranquila que me imagino era nada, que era un peito, no me había quitado. Pero bueno, ya en verdad no le digo nada.